Somos Radio Capital. Una colilla de cigarro más. Muy bien, vamos a cambiar de tema en este último bloque. Hay un grupo musical importante, emergente, particular, muy particular. Empezó bajo el concepto de banda virtual. Son los Drugos. Ellos tienen como una característica propia utilizar máscaras y vestimenta similar a los personajes de la famosa película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. No sé si algunos la recordarán. El actor era Malcolm McDowell, ¿no es cierto? Una extraordinaria película que además utilizaba una jerga muy particular en el libro de Anthony Burgess, si no recuerdo, que es el autor del libro mismo. Sale al final un diccionario de toda la jerga que utilizaban en la película. En la película ya se les traduce de alguna manera en la jerga, pero era una jerga propia. No era una jerga habitual que la expusieran en el cine, sino una jerga propia inventada en el libro e inventada, por ende, en la película. Vamos a conversar con Juan Carlos Guerrero. Él, como integrante, el personaje que tiene en la banda es Drugo Basto. Los Drugos se llaman, y otro es Drugo Bax, el bajista, Drugo Git, el guitarrista, Drugo Bater, el baterista. Obviamente, si no se han dado cuenta, están utilizando un diminutivo de lo que hace. Si es baterista, Drugo, bate, etcétera. Claro, tiene una doble connotación, pero en fin, seguramente es casual. Pero antes de conversar con nuestro invitado, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, un placer y muchísimas gracias por la presentación tan alegórica y tan emocionante. De verdad, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Este grupo es de Los Olivos, ¿no es así, Juan Carlos? No. Somos gente que provenimos de diferentes distritos, Pueblo Libre, okay. Miraflores, La Molina, San Miguel, en fin. Hay de todo. Sí. Mi productor, que anda siempre despistado, me decía, es un grupo de Los Olivos, ¿no? Hay una asociación. Una más en la lista. De... No. Hay una asociación casi siempre recurrente de que el rock nacional está asociado con el distrito de Los Olivos porque son las zonas populosas donde más énfasis se pone. Donde más conciertos hay, además, porque hay locales, infraestructura, discotecas. La discoteca más grande del Perú está ahí, la discoteca Capital, nada menos. Efectivamente. Igual que esta radio, la radio más grande del Perú. Muy bien, veo acá, me has, te agradezco por ese CD que me has obsequiado. Los temas son muchos temas de grupo Muchachos Provincianos, de Chacalón. Exacto. Fucking Under Lluvia, bueno, es una alusión a la película Danzando Bajo la Lluvia, Dancing. Exacto. El Chalán, la danza de los que cobran, uh-huh. Los prisioneros, lanza el baile de los que sobran, que Plebeyo, el arco, Calinito de Gardel. Exacto. Ahora, ¿es un nombre alegórico nada más? No, ¿o bueno, es una versión de estas canciones? Exacto, bajo el esquema musical de exactamente, ustedes. Juan Carlos, es una reversión. Nosotros utilizamos el título y la letra, por la riqueza que tienen las letras, okay. Pero le damos una vuelta absoluta a la canción. Esto que estás escuchando es Muchacho Provinciano. Ah, ok, claro. Es una chicha convertida en rock. Lógico. ¿Ok? Y todas las canciones son así. Y eso tiene que ver con el pasado musical que hemos percibido. Yo crecí escuchando rock como todo adolescente, pero con la casa en la familia, lógico. El entorno, escuchando música criolla, escuchando las canciones antiguas de la radio. Y eso me impulsó con el tiempo a tener esta sensación media de rebeldía de que, ¿y por qué la canción no puede sonar así? Lógico. ¿Por qué no puede ser así? Y es en ese contexto que pudimos engarzar ideas y reformular, o sea, el repertorio de Los Drugos está basado en reversiones. ¿Todas las canciones de ustedes van en esta onda o es solamente este CD que me has entregado? No, bueno, este CD que te estoy entregando es un compilatorio promocional, okay. Que contiene canciones de los cuatro discos que hemos hecho. De los cuatro discos que han hecho. Cuatro que hemos hecho. Digamos que está ahí lo más sonado, lo que más la gente pide en las presentaciones que hemos hecho. ¿No? Otra canción, España, aparte de mí, este Cáliz, es un poema. Es el poema de César Vallejo que está musicalizado, claro. Exactamente. Y hay canciones como El Puerco Araña, que está hecha a raíz de esta película de los Simpson. El Chalán en realidad es la canción de Chabuca Granda, José Antonio, y así le hemos dado vuelta a todas las canciones. ¿Y esto lo hacen porque este tipo de canciones son las que ustedes escuchan o han escuchado, son para ustedes son importantes? Lo que sucede es que en mi caso es porque algunas canciones yo crecí con esas. Entonces, okay. Todos los limeños hemos crecido con la música criolla, pero en el caso general de la banda es por la riqueza de la letra. Antes era la letra mucho más poética, digamos que era mucho más profundo el mensaje, y es un poco eso lo que hemos querido rescatar, pero con el sonido de ahora. Es, claro. Es decirle a Chabuca, ok, Chabuca, tu lírica me parecía genial, pero ¿cómo le escucharía a la gente ahora? ¿Cómo le gustaría escucharla? Y hacemos una variación de eso, lo mismo que de Gardel, pide la palabra. ¿Y tiene la de Vallejo, la tiene Charlie por ahí, la de España, aparte de Mr. Cáliz? A ver, para escuchar. El poema. El poema que además lo hicimos... En términos muy sentidos. Sí, vamos a una pequeña pausa. Sí, dale. No, le damos tiempo a Charlie, que está en lenteja hoy día, a que encuentre la canción. Son 5 de la tarde con 16 minutos, la temperatura 26 grados Celsius. Somos Radio Capital.